Soy un vulgar locutor. Es una erudita voz de ultratumba la que os habla. Escuchadme. El faraón Ramsés 45avo de la 23ª dinastía de los Ptolomeos, que reinó en el Alto Egipto allá por el año de la nana, era un moreno de verde luna lunera que una inundación sí y otra también organizaba a orillas del Nilo cada juerga que temblaban las pirámides, la esfinge y el padre de la esfinge. Hasta que un día dos extraños seres, enviados seguramente por la abuela de Cleopatra, enemiga implacable de las juergas, se dejaron caer por el palacio del faraón para enseñar los bigotes. Y que nadie, nadie, yo lo suplico, arrugue el entrecejo ni tome en cuenta estos rasgos de buen humor. ¡Oh, mirad! ¡Extraña visión! ¡Espíritu! Aquellos dos visitantes desconocidos habían hecho nacer en los juerguistas del Nilo el ansia de salir pitando sin saber concretamente por qué. Y así fue como el primer faraón y sus compañeros de farra inventaron el arte de devorar la distancia a golpe de calcetín. Pero de nada les iba a servir. ¡Oh, otra vez los misteriosos seres! Sin duda la estrella que guiaba los destinos de Ramsés tenía las intenciones de un Miura fogueado. Y cuando el pandero verde de la luna clavaba rejones de estrellas en la grupa redonda del cielo, el faraón, que tenía un par de juanetes como dos pirámides, estaba hecho migas y no podía dar un paso. ¡Oh, un puente! ¡Seguidme! En aquel momento histórico, un raro azar del destino puso ante nuestros fatigados peatones la acogedora silueta de un puente. Y aquella noche, nuestra tribu faraónica durmió y roncó al amparo de pétrea parábola en el cauce de un río. Y oh, secretos de la genética, tal vocación habían de transmitirla a través de los siglos a todos sus descendientes. Que descanse Ramsés y hasta mañana. Cuando el alba de Alelí quebró la noche con una larga torera, nuestro amigo Ramsés estaba desmayadito. ¡Pero oh, hallazgo! ¡El huellapis! ¡Un momento! ¡Gracias, Osiris! ¡Este nos lo jamamos! ¡Jamarlo jamás! ¡Es el buey divino! ¡Ni divino ni porras! ¡A por la oreja y a comer, rabo! ¡Hijos! ¡A comer! Y vean, vean ustedes lo desmejorado que se quedó el buey Apis tras su entrevista con las huestes de Ramsés. Esta manera de hacer la compra sin necesidad de ir a la plaza también se convertiría en una costumbre para los descendientes del faraón. Pero otra vez las misteriosas sombras con tricornio. El estómago de Ramsés se puso del revés y tomando el bicarbonato de la huida se alejó para siempre del Nilo, de las pirámides, de Cleopatra y de la abuela de Cleopatra. Cada uno tiró por su lado como papiros diseminados por el simún del desierto. Pregúntele a ese guardia de la derecha y les dirá que esto es Itálica, pueblecito próximo a Sevilla. Los descendientes de Ramsés llegaron a España en la época de los romanos instalándose en la Bética. Como habían trozado tanto, se encontraban cansados y miraban con envidia los taxis de la época. ¡Vinita! ¡Vinita! ¡Oh, mi amor! Me pongo las sandalias y enseguida abajo, efigie de Marte. ¡Date prisa! ¡No seas pelmaza, cara mía! Carita de centurión, mueve si suelta unos tercios para los churumbeles que tienen la barriga escarriada. Apartaos, su egipciaca, es por Júpiter tunante, no llevo suelto. Te la digo resalao. Anda, que tienes cinturita de triunviro. ¿Mm? Si me echa un óvulo, te regalo este clave, so prefecto populusque romanorum. Tomad el óvulo y dejadme en paz, oh mujeres. ¡Ole ahí los latinos rumbosos! Así te nombre manda más de las legiones de la Galia y hagas picadillo a los cartagineses, te rías de los persas y salga de los farcos sin dolor, arreándote de un día. Mi cara Flavia, Julia Agripina, que la diosa Minerva guíe siempre tus pasos. ¡Oh, tú, mi adorable Terencio Cornelio, más Cornelio que Terencio! ¡Que Venus encienda tu corazón! Gracias, sube. Y partamos raudos que he sacado entradas para el circógrafo y vamos a perdernos el Nodus. ¡Por Calígula, ya han vuelto a robarme los caballos, mamá! Este torreón lo presentamos astutamente para que se percaten de que estamos en la Edad Media. Pero lo peor de todo es que también los gitanos habían llegado al medioevo y no dejaban en paz a doña Berenguela, que dicho sea de paso tenía un humor de perros, porque hacía 18 años que su marido se había largado a las cruzadas. Por no aguantarla, claro.
Y este fue el origen de la famosa incompatibilidad con la ducha que desde entonces ha distinguido a los tales. En aquella época la vida de los gitanos era muy parecida a la actual. Vean, vean cómo esta gitana ya sabía utilizar el dedete. Perdón. ¡Ozú! ¡Qué raya, don Cristóbal! Extrañas alegorías astronáuticas ha trazado el destino en mi mano. ¿A dónde me encamina la brújula de mi inquietud? Aquí leo, leo que dentro de unos meses va a ser un viaje a América. ¿Eh? América, dice su mujer. ¿Por dónde caerá eso? ¿Acaso estará por allí? Dejamos al personaje en esta postura para que rápidamente comprendan los rezagados que se trata de Cristóbal Colón. De Oca, legítimas de Oca, recién traídas de Tánger. Una para vos y otra para vos. También había gitanos expertos en el arte de estañar metales que aplicaban sus conocimientos a esas enormes baterías de cocina llamadas armaduras. Gitanos cesteros y mimbreros, gitanos esquiladores y además gitanos en general. ¡Cuidado, que te pica, que te pica! ¡Te picó! ¡Ay! 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 ¡Una nipa me ha picado! ¡Parecita! Y así fue como nació el cantejondo. ¡Ole! Y como aún no se habían inventado los espectáculos folclóricos, las gitanas guapas tenían que dedicarse a las labores propias de su raza. Pese a que yo, don Lope de Baena y Carrasco, pretendía impedirlo con denuedo. Sarabatusa blanca, tortolica buen cría, la tarántula manca con la pata encogía. A mi seré la fuego la muda Lucifer. Se le partió el talego, se derrabó el pañuelo. Sajorimosita tierra de color. El oro en pepita lo descubro yo. Urrelan los metales y los enanos barbúos. Tres bicharracos salen, con los tres hago un nudo. Jalamatrés, jalamatrés, endiñe por adelantado el panel. Toma, gitana. Jalamatrés, jalamatrés, que lo ocurra a vuestra merced. Mira, toca ahí. Uy, qué sillón, esto es un melocotón o un membrillo. Es una caricia de mi mujer. Entonces te arre a gusto, ¿eh? A placer, gitana. Dame un remedio que la ablande ese maldito genio que tiene. Sí, pues verás. Toma esta varita de la virtud. Cuando cante el gallo de la medianoche y escuche seguido cuatro maullidos de gato, miau, miau, ramañau, atrinca la tranca y le hace tu consorte dos caricias. ¿Apuntando a la nuca? No, en lo harto de las costillas. Y palabra de gitana, que si arrea fuerte por la mañana en vez de mujer te va a encontrar con un cordero lechado por la gloria de mi padre. Anda corriendo para tu casa. Hasta la vista. Corriendo. Hasta la vista, que tengo que volver para que me digas dónde tengo que ponerle la segunda dosis. ¿A quién le toca el turno? Me toca a mí. Y aquí va mi dinero por delante. Venga a los cuartos, si no la inspiración se la fija. A la matré, que lo ocurra a vuestra merced. Que yo soy el cordero lechal, ¿eh? La mujer de ese sinvergüenza que acaba de salir. Gitana, yo necesito algo para que ese bribón no se emborrache todos los días. Pues te voy a dar una receta especial para los consumidores de tintorro. Salsabarí, salsabarí, que el vino se vuelva villijonín. Salsabaró, salsabaró, que la parra se seque debajo del sol. Esto se lo repite tres veces. Y a la tercera le endiña una cataplasma de garrote en la mismísima coronilla con esta varita de nardo. ¿Y cuándo hago yo esto? Antes de que cante el gallo, porque entonces te toca reae y te va a poner morá como un lirio. ¡Pues con Dios! ¡Le voy corriendo a ver si todavía va a canto! Pobre hombre, no va a tener cabeza para los sillones que le van a hacer. ¿Y ahora quién es el elegido por las estrellas para consultar mi ciencia? ¡Ja, ja, ja! El elegido por las estrellas soy yo. Jalamatré, jalamatré. A poquín el señor el pané. Jalamatré, jalamatré, yo nunca pago por adelanté. Dicen que ni el pasado ni el futuro tienen secretos para ti. Eso dicen y muy cierto es. Al conjuro de mis palabras no hay misterio que se esconda, ni verdad que no se confiese. Creeré en tus augurios y profecías si adivinas quién soy. ¿Y para qué quiere que te lo diga, galán, si tú ya lo sabes? ¡Ja, ja! Pero tú no. Soy el corregidor de la villa. ¡Ay, Santa Polina, me varga! Se acabaron tus hechicerías, gitana. Pronto, alguaciles. Prended a esta bruja. ¡A vuestras órdenes, señor! ¡Venga, presto! Verá tú. ¿A dónde va, infeliz? A poner grilletes en tus manos. ¿Grilletes a mí? ¿Pero qué diablos os pasa? Lo que le va a pasar a vuestra merced en cuantito yo quiera. Ya puede ir preparando la almohada. Gilibirí, gilibiró. Que se duerma el corregidor. Gilibiró, gilibirí. Que al mirarte yo te dormí. ¿Qué? ¿No siente una mijita de sueño? Macarroní, macarronó. Sigue despierto el corregidor. Oye, pues verdad. Pues no se duerme. Ay, Dios mío, ¿será que esto de gilibirón no sirve para los pelirrojos? Hombre, hágase cuenta que es la hora de la siesta. Ni siesta ni camellos en compota, basta ya. Yo te emplazo, gitana, a que respondas ante el tribunal de la villa de tus malas artes y brujerías, de tus hechicerías y encantamientos, de tus conjuros y abracadabras. Ay, malditas sean los pelos colorados para lo que no sirven, conjuro. Así no hubiera nacido carva hasta del bigote, malaje. Ahí tenéis, oh doctos jurisconsultos, oh probos jueces de la villa, una muestra de esa raza deleznable sobre la que yo reclamo que caiga el peso de la justicia.
Enváinate las pa' mi alma, que todo ha cambiado de ayer a hoy. Nada ha cambiado en mi voluntad inexorable, inquebrantable, indoblegable de reprimir rapacerías, engaños y desmanes. Que sí ha cambiado, tiranzone, que te lo digo yo. Que el capullo de ayer es flor de hoy, el huevo gallina y el pelo peluca. ¿Me explico, tufos blancos? ¿Tufos blancos yo? ¡Ja! No prestéis oídos, oh preclaros juzgadores de la villa, a los galimatías dialécticos. A eso que ella calificaría como chamullar la fetén de las cosas enrevesas, con que la procesada pretende sumiros en un vasto piélago de confusiones. Hora es ya de juzgarla y condenarla. Por no enumerar todos sus horrendos delitos, me basta con recordaros el que trató de cometer en la persona de este corregidor. Pues no pretendía que durmiese la siesta, ¡ah, pero no lo consiguió! ¿Y por qué no lo consiguió? Según ella, ladina embaucadora, porque yo soy pelirrojo. Y los pelirrojos estamos a salvo de sus conjuros. No le haga caso, su ilustrísima. ¿No le canta la nana a los niños para que se duerma? Pues yo le canté la nana. Gilibirí, gilibiró, gilibiró, gilibirí. Al mirarte yo te tiene que dormir. Que descansen vuestras ilustrísimas. Descansen y no piensen lo que dice el señor corregidor. Qué mal pudo haber unas coprillas. Aquellas palabras llevaban veneno oculto. El veneno de las malas artes cabalísticas y hechicerescas de esa gitana. ¡Despertados, jueces! ¡Despertados, digo, vuestras conciencias al aldabonazo implacable de la ley! Y escuchad. Considerando que la infrascrita trató de adormecer al corregidor abajo firmante con perversos conjuros. Ítem más, que siendo cierto que en los tales conjuros se decía gilibirí, gilibiró... No se moleste el flequillo de nieve que se va a trabucar. Yo se lo voy a repetir. Gilibiró, gilibirí. Al mirarte yo, te tiene que dormir. Gilibirí, gilibiró. Que se duerma el corregidor. Salsabaró, salsabaró. El capullo ya fló. El pelo panocha cambió de color. La luna en la fragua y en tu boca mi voz. ¡Ay! El peluquín te ha traicionado, comendado. Anda y sigue leyendo el papelito, pero fíjate bien lo que dice, no te vaya a trabucar. Considerando que Trinidad Vargas, gitana chipender al herendi, es una gachí que no ha trajinado en toda su vida ni un alfiler. Y ten más, que se gana las habichuelas de cada día con más honradez que una abeja, otro sí digo. Se le debe dar suelta para que salga de naja de este término municipal. ¡Ole el talento de Salomón! Así se habla, pico de oro. Sigue que tengo prisa. Y para que tenga algo que jamar por el camino, el municipio se servirá a obsequiarle con una pareja de cerdos, con perdón de la sala, con sus correspondientes jamones de atrás y de adelante. ¡Ole! ¿Y qué más? Y además media docena de gallinas con el huevo a punto, y un cordero lechal, y una roba de chorizos. Todo esto lo trincaréis ustedes vosotros, los alguaciles, y lo meteréis en un carromato con cuatro mulas castañas y daréis escolta a doña Trinidad hasta que ella os diga que os la aspiréis. Soltad la presa. ¿Cómo ordenéis, señor? Eso es chamulla fino. Toma notas, aguaciles, y a ver si pesáis bien las arrobas de chorizo. Y oye tú, tía Pirandón, que se te grabe bien esta sentencia de los Menguez de Egipto. Los caminos se cruzan y vuelve el que se va. En la rueda del tiempo tú me habrás de encontrar. Por el puente del mundo el agua pasará y yo seré gitano. Y tú serás fiscal. En la palma está escrito. La estrella ha hablado ya. Ya te has enterado, corregidor. Y hasta más ves, porque tú y yo nos veremos. No sé cuándo, pero nos veremos. Y entonces, a mis piedras vas a arrastrar pidiendo clemencia para tu corazoncito. Adiós, colorado. Y me la aspiré de aquel pueblo saborío y malaje montar en esta tienda de ultramarinos sobre ruedas. Pero como recuerdo, había dejado nada más ni nada menos que una maldición gitana. Y hagan ustedes el favor de no zunguearse, ¿eh? Que las maldiciones gitanas son cosas muy serias, muy requete serias. Si tienen un poquillo de paciencia, se lo pienso demostrar. Señoras y señores, el tiempo ha dado un salto y le doy mi palabra de que estos nubarrones pertenecen al siglo XX. Por si no se lo creen ustedes, aquí tengo el gusto de presentarles este arbolito del progreso de la civilización y de la restricción. Ni que decir tiene que este churumbé pelirrojo es un bisnieto del retataranieto de Don López. Como eso de llamarse López está muy pasado de moda, le están poniendo el nombre de Enriquito. Pero da lo mismo, te llames Enrique, Pepe o Ataulfo, no tiene nada que hacer con el destino, mi alma. Miradlo ustedes, recién llegadito de París. Poco se imagináis una maldición con espoleta retardada está revoloteando sobre su cabeza coloradilla. Sí, señor. Y esta es la espoleta retardada llegada unos años después. No ha venido de París porque sus padres, los pobrecitos, no tienen una peseta en carderilla. Trinidad le están poniendo de nombre como a mí. Si he dejado pasar tantos siglos para que se cumpliese la maldición, es porque estaba esperando que naciese entre mis descendientes una calé con gracia y salero para que no tuviese escape el recontratada nieto de Don López, mala puñalale de él. Bueno, ¿ven ustedes este señor con sotana y bonetti que no es un cura? Pues en esto se ha convertido nuestro amigo Enriquito. ¡Ole!
Pa' fiscal había nacido y a fiscal había llegado. Fiscal de Sevilla, la menos. Las ganas que tenía yo de verte así de crecido, pompa fúnebre. Anda y pide cadena perpetua y un día para los reos de la audiencia, que ya verá la cadena que te habían reado a ti en los pies. Este caballero también trajeado, que parece que se viste en la Inglaterra, es Regalito, el tío de mi descendienta, que en pleno barrio residencial de Alcalá de Guadaíra se dirige a la aristocrática villa Ornato y Gala de la Urbe, donde mora la segunda edición de una segura servidora para servirle. ¿Pasa usted, caballero? ¡Soy yo! ¡Maldito sea el queso de bola! ¿Qué mosca está picada, sobrina? Nada, tío Regalito, que yo esperaba que entrase por la puerta un cliente consultante y maldito sea, eres tú. ¿Qué? Está todo mal el día, ¿eh? El día, los meses y los años. Pero es posible que no le interese a nadie que yo le pronostique el futuro de su vida. Ay. Es posible, Trinidad. ¿Qué andas tú muy flojilla en eso de los vaticinios? Salvadora la Pestañosa está contigo que muerde. Le hiciste un diagnóstico de flato y ahí la tienes cargada con una pareja de surumbeli que ya le dicen los vientos por ahí. ¿Qué quiere, hijo? Los mengues que ya no son mengues ni nada. Vamos a tener que cambiar de sindicato. Pues vámonos al del corcho para ver si salimos a flote. ¿A flote? Mira, esto se ha acabado. Que le den morcilla a la sota de paz. Venga, acompáñame. Grande, sobrina. ¿Dónde va a ser? A buscar trabajo. ¿Trabajo? ¿Y eso qué es? Oye, tú que te estoy hablando muy en serio, ¿eh? Hay que currelar o perecer. Bueno, ¿y qué te pensó por mí? O mira, algún trabajillo no te va a faltar ahí en las canteras. Eso es, de guarda, para que no se lleven la grava. ¿Qué dices tú, de picao? ¿Es que dan novillas los domingos? Sí, lo que dan es un pico y una pala para distraerse del lunes a sábado. Gatito, para adelante y a trabajar de firme. Sí, sobrina, dime que sí. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? A reparar ese par de melones para entretener el estómago. ¿Quieres que lo cojamos prestado? ¿Prestado? Sí. Le pondremos un papel en la mata que diga Cede Corbera. Te he dicho muchas veces que nosotros gitanos, pero gitanos honrados y a muchísima honra, ¿te enteras? Eso de honrado está muy bien para las coplas, pero cuando las tripas hacen música, no hay mejor letra que el sonido cantipalo. Pues aunque las tripas te toquen la leyenda del beso con violín, nosotros gitanos honrados. Anda ya para adelante que me tiene más alto. Pero han reparado ustedes. No sé cómo me la voy a ventilar para que el destino se cumpla. Porque si la niña no manga alguna cosilla, ¿qué hago yo para presentarle a un señor que es fiscal de la audiencia? Ay, tío, qué orgullo sé tan honrado. Qué conciencia más tranquila tengo. Qué a gusto voy a dormir esta noche. Trinidad Vargas, ha llegado el momento de que te conviertan para parasutista. Hola, ya estoy aquí. Ustedes me ven por una concesión muy especial para los públicos de cine. Para todos los demás, soy invisible, transparente como un cristal. Por ejemplo, aquellos dos que vienen por allí, ya se pueden calagafas foralizar que no me invitan. Y ahora, a poner en el camino de Trinidad algo con más sustancia que un par de melones. Vamos a ver, prima, si delante de los jamones te sientes tan honrada como delante de las frutas. Señores, hasta más vez. ¡Ay! ¡Honradé y nada más honradé! ¡Qué bien suena esa palabra en mis orejas! ¡Di que sí, chiquilla! ¡Sobrina de mi arma! ¡Fíjate en el escaparate! ¡Ay, tito de mi arma, que se me hace la boca agua y me ahogo con la saliva! ¡Ven acá, sobrina! ¡Gaché, qué jamones! ¡Oh, Susi, parecen pintados! ¡Póngase en pie el procesado! ¿Cómo se llama? ¡Regalito! Pero algunos guasones me llaman bicicleta. Ahora que eso se va a acabar muy pronto, ¿eh? Pregunto por su nombre de pila y sus apellidos. Agustín Marqués. ¿Y qué más? Agustín Marqués, para servir a Dios, a usted y a la compañía. ¿No tiene usted más que un apellido? Uno nada más. No, usted que somos un pobre. ¡Cállese la procesada! ¡Cállate, sobrino, que me van a condenar a muerte! ¡Silencio! ¿Nacido? Muy buenos pañales. ¿Pero en dónde? A la puerta de Benacazón, ¿verdad? Que no nos dejaron de entrar. ¿Edad? Pues veraste. Cuando a mí me tallaron Paquita, un vecino que se llamaba Gravier tenía ya los 52 y él se llevaba 10 con mi padre. Pero yo le oí decir a mi abuela que mi padre era 8 años más viejo que mi madre. Y mi madre me tuvo a los 16 de muy manera que eche usted la cuenta, señor presidente. Mire, usted tiene de 37 a 73 sobre poco más o menos, pero ¿verdad que no lo tengo? Guarde silencio la procesada, se lo advierto por segunda vez. ¿Estado civil? ¿Civil, dice usted? Hombre, sí, con los dos señores guardias llevo bastante tiempo. A los buenos días. ¿Pero qué dice el profesor? Hombre, dice, yo no... Te pregunto si está soltero o liado. ¿Soltero? ¿Te declara autor del hecho de autos? Ya empezamos a exagerar, ni auto, ni motocicleta, ni nada. Yo estoy aquí por el asunto de los jamones. Ya lo sabemos, hombre, ya lo sabemos. ¿Se declara usted autor del hurto de 6 jamones realizado en la venta de Miguel Gutiérrez Cano? ¡Arte! Yo no me engano en mi día. Si a mí no me gusta jugar, tú te porque te roba. Bien, siéntese. Con su permiso. Ahora te toca a ti, sobrina. Trinidad Márquez, de nombre y de alias Morena Clara, natural de Tribujena, hija de la parmita que tocaba el pandero como nadie, y del pirri, el mejor esquilado de la provincia de Andalucía, y soltera porque soy muy exigente. Está bien, todo eso está muy bien, pero espere a que se le pregunte. Era para aliviarle trabajo, que debe estar aburrido de preguntarle a todo lo mismo. Cállese, ¿edad? ¿Edad?
Pues ya le he dicho de firme la edad que tiene este. Cuando a él le entró la gripe, a una servidora ya le había salido el diente este de aquí. Total, que los 25 no hay quien se los quite. Una vez más exijo silencio a los procesados. Trinidad Márquez, ¿se declara autora del hecho de auto? ¿Qué dice, gobernador? Yo por no quitar no quito ni las piedras a las lentejas. Ni una servidora, ni mi tito hemos robado una. Está bien, está bien. ¿Jura la procesada decir verdad a todo cuanto se le pregunte? Digo, no voy a decir verdad. Si a mí me dijeron cuando chica que si mentía se me torcía la nariz. Y mire usted que de punta la tengo. Mire usted, mire usted. Cállese la procesada y conteste a las preguntas del señor fiscal. Con la venia de la sala. Osu. Yo conozco esa cara. ¿Dónde la he previsto antes? Y como no haya sido en un sembrado de zanahoria. Trinidad Márquez, ¿es cierto que en el día de autos pasó usted junto a la venta de los cascabeles en compañía de su tío y también procesado Agustín Márquez, deteniéndose ante una ventana abierta por donde eran visibles 6 hermosos jamones? Todo eso es verdad, pero lo de los jamones fue pura coincidencia. Nos paramos allí porque íbamos discutiendo de firme. Conteste la procesada, ¿cuál era el motivo de la discusión? Pues mire usted, señor fiscal, una mata de melones con 2 ejemplares que los pone usted encima de un aparador y se hunde. Y aquí mi tito se le antojó que yo le cortara una rajita. A echarle una mijita a distracción al hambre, señor fiscal. Y entonces le dije que era un sinvergüenza, un granuja y un cletómano. Josú, ¿cómo hablo? Si viera usted lo enfurecida que se puso conmigo, me quería rajar los memitos carmelón. Continúa el procesado relatando los hechos. Oh, nada, señor fiscal. Que yo venga a querer calmarla diciendo que todavía ha sido una mala tentación. Pero ella que, mejorando lo presente, tiene un genio de fiscal. Sí, señor. ¡Uy! Se arrancó para mí como una locomotora. Los ojos le echaban chispa, la mano crispada, y gritaba mucho. Yo creí que tenía delante a la Aurora Bautista, y yo que soy muy impresionable, pues me asusté, pegué la espantada y trepé por los primeritos que encontré. Que fue naturalmente una reja de hierro situada bajo la susodicha ventana de los jamones. Sí, señor, pero igual hubiera sido una escalera de bomberos. Yo solo quería apartarme de esta furia, como ella no puede subir porque la han vaído. ¿Qué dice? Decirle a usted que me mareo hasta cuando voy en carro. Ruego a los procesados que concreten las respuestas. El procesado reconoce que trepó a la ventana, pero es notorio que no se detuvo al llegar al antepecho de la ventana, sino que penetró en el interior del aposento de cuyo techo pendían los suculentos jamones. ¿Por qué entró allí si ya había logrado ponerse fuera del alcance de su enfurecida sobrina? Porque marearse se mareará este angelito, pero se pone a tirar piedras y echa de Gibraltar a los ingleses. Diga el procesado si es cierto que comenzó a descolgar los jamones que pendían del techo del aposento. Sí, señor, eso es verdad. Para alejar de allí a esta leona rabiosa, arramplé con los primeros proyectiles que me encontré a mano. Y entonces fue cuando usted le tiró los proyectiles, digo, los jamones, a su sobrino. Apuntando a la cabeza en legítima defensa de la buena, sí, señor, que es una eximiente fetén. Y su sobrina procedió con toda celeridad a introducir los jamones dentro de un saco que llevaba preparado al efecto. ¿Para que yo no los pudiera coger otra vez? ¿Y cómo, en lugar de alejarse del peligro, se apresuró a recoger los sabrosos proyectiles? Conteste la procesada. ¿Para devolverlo mi arma? ¿No le he dicho ya que no quiero una que no sea mío? ¿Y no es más cierto que una vez recogidos los jamones se los vendió en 257 pesetas al propio ventero víctima del hurto? ¿A dónde echan esa película? Ni hubo venta ni nada que se le parezca, señor fiscal. Restitución y nada más que restitución. La prueba es que le dije, tome usted don Miguel y no lo piense usted más y métalos en la alacena. Gracias, Trinidad, pero tengo de sobra y ahora están bajando mucho. Y que lo diga, como que estos son tirados. Ahora, ¿qué le he dicho que son suyos? Porque lo digo yo, suyo para siempre. Bueno, bueno, está bien, 257 pesetas, 10 pesetas el kilo, calculaos a ojo. Venga, venga al panel. Pero que conste que no me pague usted más que los portes, ¿eh? Ahora que le he dicho que son usted y no me vuelva atrás. Con adiós. Dios, don Miguel. Y salud para colgarlo. Adiós, Trinidad. Y eso fue lo que pasó, señor fiscal. Si todo lo que le he dicho no es la pura verdad, que mi tío la palma ahora mismito de un cólico. Ay. Nada más, señor presidente. Doy por terminado mi interrogatorio. La defensa tiene alguna pregunta que hacer. Con la venia de la sala. Esta defensa que ha escuchado el hábil interrogatorio hecho a mis defendidos por el digno representante del Ministerio Fiscal y la diáfana claridad con que los acusados han explicado con acentos de verdad indudable el desarrollo de los hechos, renuncia por su parte a interrogarles, convencida de su inculpabilidad, como luego en su informe demostrará a la reconocida competencia de la sala. ¡Oh, bien hablado! Lo has hecho, Dina. ¿Nos vamos por casa tú? Me parece que todavía no es hora. ¡Los testigos! ¡Avise a los testigos! Bien, señor presidente. Miguel Gutiérrez Cano. Josú, ahora llaman al ventero. Pues como pareja estamos aviados. Miguel Gutiérrez Cano. Lo ha comparecido, señor presidente. Natural, un gacho que paga 12 pesetas al kilo de jamón, ¿cómo se va a poner delante de la justicia? No habiendo comparecido el testigo de cargo, ¿se aviene el señor fiscal con la continuación de la vista? Me avengo.
¿Y la defensa? También, señor presidente. El fiscal mantiene o modifica las conclusiones provisionales. Las eleva a definitivas. ¿Y la defensa? Lo mismo. Pero tú entiendes algo de esto. Yo debí entender. Ellos se lo guisan y se lo comentó como si tú y yo no fuéramos nadie. El Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene la palabra. Este lo va a poner como un trapo. Con la venia. Comenzaré por hacer a la sala una manifestación de orden sentimental. A mí no me hace gracia la gracia aparente de los gitanos. A este le deben gustar los chinos. Porque estoy convencido de que su agudeza, su zalamería, su ingenuidad hilarante no son más que un vistoso tapiz que oculta la intención dañina de unos perpetuos enemigos de la sociedad. Por regla general, nacen, viven y mueren al margen de la ley. ¿Pero qué le hemos hecho nosotros al gachese para que nos hable de palmarla? Cállate tú, que todo eso son metáforas. Señores magistrados, mi convicción se ha forjado en la experiencia. Jamás se me ha acercado ningún individuo o individua de esa raza que no pretendiera engañarme, que no pretendiera quitarme algo. Pues tú, qué payo más saborío. Aquí tenéis un ejemplo vivo que prueba la realidad de mis afirmaciones. Una mujer capaz de atraerse la admiración de las gentes por su indudable atractivo. Inteligente, graciosa, bonita. Anda, un conjunto de seducciones ante las que cualquier hombre se rendiría esclavizado. ¡Ole! Échame 30 años, pero no te calles por tu salud, que eso no vio quien me lo diga. ¡Silencio! 100 pesetas de multa la procesada. Está bien, 100 pesetas. Me van a arruinar. La sala puede comprobar que además de belleza, la procesada posee una mente despejada y una rápida inteligencia. Armas todas ellas poderosas que pone al servicio de sus instintos delictivos. Y unas veces es el engaño con burdos manejos de hechicería. ¿Hechicería? Anda, a este le han ido con el soplo de tu consulta. No, hombre, que son metáforas. Otras veces el cambalache que despoja al incauto. Y otras, como en este caso, el hurto descarado. Los hechos quedan probados por espontánea declaración de sus autores. Y la clara inteligencia de la sala no puede aceptar la inocente y cómica versión con que ellos tratan de exculparse. Por consiguiente, procede se imponga a Trinidad Marqués y Agustín Marqués la pena de 6 meses de arresto mayor señalada en el artículo 506, número 3 del Código Penal, con la indemnización de 1000 pesetas a la víctima. Nada más. Oye, ¿eso de los 6 meses y la 1000 calas también son metáfora? El mubalandrán. Para eso me echaba flores para el entierro. La defensa. La defensa tiene la palabra. Con la venia. Antes de entrar en materia, quiero dedicar unas palabras a la tesis sentimental expuesta por el digno representante del Ministerio Público. Al señor fiscal no le hacen gracia a los gitanos. Lo siento por él. A mí, en cambio, me hacen muchísima gracia. El señor fiscal afirma que la mayoría de los gitanos vive en guerra con la sociedad. Y yo sostengo que la culpa no es de ellos, sino de nosotros. ¡Ole! Bien chamullado. Le está haciendo papillas al don fiscal. De nosotros es la culpa, repito. En lugar de amor, entienden odio y desconfianza. Y donde debieran encontrar hospitalidad y comprensión, las puertas cerradas a piedra y lodo. El señor fiscal posee seguramente un corazón generoso. Sería capaz de abrir las puertas de su afecto a cualquiera de esos seres que se llegara a él gritando: ¡ampárame! ¡Dame cobijo y protección, que no quiero delinquir! Pues si no sería capaz de hacerlo, ¿por qué emplea esa injusta severidad? Yo no tengo la grandeza de alma del obispo de los miserables, ni tampoco la de la ilustre doña Concepción Arenal. Pero esté segura la defensa de que si cualquiera de esos procesados hubiera venido a mí con esa pretensión, yo que hoy les acuso, les hubiera abierto no solo las puertas de mi afecto, sino las de mi casa, cediéndoles mi techo, mi pan y mi protección. ¿Le pedimos un duro de anticipo? Anda ya, primero tenemos que enterarnos si tienen su casa cuarto de baño. Ahí lo tenéis. Se cree que vuelve a su casa lo mismo que se fue esta mañana. Pues no, señor. Ahora ya se ha tropezado con ella y se ha tragado la primera píldora de mi maldición gitana. ¡Hola! Hola, mamá. Hola, chiquito. ¿Cómo estás, hijo? ¿Traes mala cara? No estoy de humor. ¿Qué te ocurre? ¿Alguna absolución con todos los pronunciamientos favorables? 3 meses y un día. Pues no está mal del todo. Para mí un fracaso. Tú pedías silla eléctrica, ¿no? Yo pedía que se les castigase como merecen. Prácticamente ya están en la calle para seguir robando jamones y engañando a los payos, como ellos dicen. Vaya, de gitano se trata. Ahora comprendo tu mal humor. Pero, hombre, no tengas tanta manía esa pobre gente. Si son la mar de salado. Sí, ya sé. El salero, la pimienta, la canela en rama y demás condimentos del tópico cañí. Hasta en mi casa tengo que escuchar el mismo disco. Bueno, hijo, no te pongas así. Que tú te sientes fijata cuando estás en pijama. Tío Regalito. ¿Qué? ¿Estás dispuesto? ¿A qué? ¿A trabajar? ¿En qué? En el campo, digo yo. ¿De qué? Menos de amapola, de lo que quieras. ¿Y tú? Yo también voy a trabajar. Pues si trabajas tú, ¿por qué voy a trabajar yo? Está bien, tío Regalito. Si tengo que ser yo la que arrime el hombro, lo arrimaré. Tómenos hasta 2 minutos más aguantando esta miseria. Que hemos empezado afanando media docena de jamones y vamos a terminar saltando los cierres de una tienda. Eso no sé qué ya.
¡Uy, tú sabes la fuerza que hay que hacer para eso! Déjate de chusma, tío Regalito. Mañana por la mañana me voy a Sevilla a buscar trabajo. ¿Y yo contigo? Ahí, vas a jornada intensiva. Estoy dispuesto a no quedarme solito sin que nadie me fría las papas. Pues Sevilla te las va a freír el Marqués de las Cabriolas. Porque una servidora piensa meterse en una casa de muchísimo respeto para freírselas a los señores. ¿De cocinera tú, gitana? De cocinera, de chofe, de doncella o de farmacéutico si se tercia. Fíjate qué casa, es fenómeno. ¿Eh? Anda, decídete por ella, que tiene muy buena pinta. ¿Qué dices, chiquillo? ¿Tú estás loco? Que esta casa es muy grande y tiene muchos pisos que fregar, ni hablar. Oiga, ¿no sabe que está prohibido cruzar la plaza? ¡20 duros de multa! ¿Pero qué dices? Si tuviéramos 20 duros, la cruzábamos en autogiro. 100 pesetas, he dicho. Es que mire, somos forasteros de fuera y habemos venido los dos a Sevilla a buscar trabajo para que trabaje. Sí, señor, si encontráramos 20 duros sería para comer, no para gastar los multas. Pues para encontrar trabajo va muy mal por aquí. Yo conozco una casa que llevan un mes buscando una doncella de servicio. Seguidme y os perdono la multa. Vení. Ahí tenéis la casa. No la hay mejor en toda Sevilla. Es fenómena. Muchas gracias. Así te hagan alcalde en las primeras elecciones que haya para diputar. Gracias. En la cancela seguro que hay una cadenita. Sí. Le pegas un par de tirocitos muy bien calculados, verás cómo hace tilín. Ay. No me habían conocido ustedes, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿La metamorfosis? Bueno, señores, ya lo ven. La maldición gitana sigue su ruta. No retirarse del aparato, que la cosa está a punto de caramelo. ¡Hasta más ve! ¿Y quién te ha informado que necesitamos una doncella? ¿Quién va a ser? ¿Guardia ese de la circulación, que lleva un casco así encima del terrado? ¿Pero qué guardia? El de los bigotes, que me ha dado escorta hasta la mismísima puerta. No tengo ni idea. Yo no conozco a ninguno de esos guardias. Pero como aquí en Sevilla se sabe todo. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro. Usted habrá servido. ¿Sabe abrir la puerta? ¿Abrir la puerta, dice usted? Pues mire, eso depende de la cerradura. Eso tiene gracia. ¿Y de Sevilla la mesa? ¿Qué tal? Superior, yo para encontrarme en mi salsa me tienen que poner junto en el mismo banquete al duque de Osuna, a la marquesa de Quilacha, señor González Vía y a Juanito Valderrama. Conste que le estoy hablando en serio, ¿eh? Y en serio también le contesto yo, ahora con su mijita de exageración, que para eso soy andaluza, gracias a Dios. ¿Y andaluza también en el buen humor? No, eso que no parte. Si a mí me hicieran esta serie durante un mes, la diñaba. A usted no le molestará que yo de vez en cuando suelte una carcajada, ¿verdad? ¿Qué me va a molestar, criatura? Ay, ya tenía yo ganas de tener a mi lado una persona que supiera reír. Vivo sola con mi hijo. Y mi Enriquito es de un serio que le invitan a un bautizo y no se le ocurre otra cosa que decir a los padres salud para encomendarle a Dios. ¡Ole! Gracias, Alero, sí, señora. Me parece que usted y yo vamos a llevarnos superiosísimamente bien. Así lo espero. Ahora solo me falta hacerle una pregunta que siempre se hace en estos casos. ¿Dónde puedo pedir informes de usted? Pues verá, el cabo de la Guardia Civil de mi pueblo me conoce muy requete bien. Hace cuestión de 3 meses tuve que venir a Sevilla a hacer una cosita y me acompañó para que no viajara sola. Y hasta me puso otro guardia de propina para formar pareja. Digo yo que sería, ¿no? Me alegra lo que me dice, porque mi hijo no consiente que nadie se meta en esta casa si no trae por lo menos 3 certificados de penales. Pues mire, usted dígale usted a su hijo que hace unos días un señor muy principal y con una fama de serio que ríe usted de su Enriquito me dijo en voz muy harta para que lo llene a todo el mundo. Yo te abro las puertas de mi casa. Te cedo mi techo, te doy mi pan y mi protección. Nada más que eso. Figúrese usted la confianza que tendría Antigüedad Marqués aquí presente. Bueno. Yo me precio de conocer a las personas al primer golpe de vista. Y o mucho me equivoco, o usted no es capaz de cizar 20 céntimos en 8 kilos de jamón. Ay, por su santa madre, no me miente usted, jamón, que de esto tenía una indigestión que me ha durado 3 meses y un día. La lielo, la lelulía. La nieno, la nieno, la nieno. La nieno, la nieno, la nieno. ¿Aló? ¿Suelta usted por esa boca? ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿De Baena? Sí, señor. Acertó el numerito. Premio para el caballero. Esta es la casa de los señores de Baena. ¿Que no conoce usted mi voz? Natural. Si estoy acabadita de llegar. Oiga, pero puto habla conmigo con toda confianza, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí, hija? Y soy la nueva doncella. No me guste el gorro y el delantal, que parece que está hecho a la medida. Está bien, pero haga el favor, quiero hablar con mi madre. Sí, señor, digo, es usted muy dueño de hablar con su madre y con su bisabuela, si Dios se la conserva. Ahora mismito voy a decir que se presenta al teléfono la madre del que llama por teléfono, que es el hijo de la madre que tengo yo que buscar. ¿Pero qué está usted diciendo? A ver si es posible que me entienda. Quiero hablar con mi madre. ¿Hay manera de que hable con mi madre? Dígale que soy su hijo. Bueno, que soy el señorito Enrique. ¿El niño de la casa? Pues por ahí tenía que haber empezado mi arma. Tanto gusto en conocerle y en servirle. Precisamente me ha cogido usted limpiándole el polvo atrasado al despacho. Oiga usted, y que por cierto que encima hay una cantidad de papeles, ¿no le parece usted que debíamos hacer una limpieza y dejar la mitad? ¿Eh? ¿Pero qué dice, insensata? Son documentos importantísimos. Como desaparezca uno solo de mis papeles, duerme esta noche en la cárcel. ¿En la cárcel?
Usted, don Enriquito, no se me ponga usted fiscal. ¿Cómo quiera que me ponga? Yo soy lo que soy y no puedo ser otra cosa. Ay, pero no lo que aparenta, que tiene usted una voz y una manera de hablar que me parece que ha marcado el número de la audiencia. ¿Pero cómo va a marcar usted el número de la audiencia si he sido yo el que ha llamado? Yo, desde aquí, ¿se entera? Ha sido mi dedo. Mi dedo el que ha entrado 5 veces consecutivas en los agujeritos para marcar el 27542 de Sevilla. ¿Y por qué ha entrado mi dedo 5 veces en los agujeritos? Porque quería hablar con mi madre, con doña Teresa Rodríguez, viuda de Baena, que vive en Argote de Molina número 7. Ay, llega usted a tiempo, doña Teresa. Póngase en el teléfono y verá lo que es bueno. ¿Pero qué sucede? Su hijo de usted que anda muy excitado, diciéndome quién es usted, dónde vive usted, cómo se llama usted y el número de zapato que calza usted. Venga para acá. Vaya, por Dios. Yo soy su hijo Enrique, doctor en Derecho, fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla y alférez de complemento. Señorita, ¿son estos títulos suficientes para invocar el sacrosanto derecho de cambiar unas palabras por teléfono con la autora de mis días? ¡Con mi madre! ¿Dónde está mi madre? Al aparato, hijo, al aparato. Anda, tranquilízate. No, no, la chica acaba de entrar en la casa y es natural. También tenéis por ahí algunos sugieres bastante brutos. Muy bien dicho. Bueno, hijo, aparte de tus quejas del servicio, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quiero? Pues quiero... Ahora ya no lo sé. Bueno, te lo diré a la hora de comer. ¿Ah, he dicho comer? Pues de comer se trata. Mejor dicho, de no comer y de cenar. No voy a comer a casa al mediodía. Pero en cambio he invitado a cenar al presidente y a dos magistrados de la sala segunda. Espero que ese prodigio de doncella que has encontrado sepa servir a la mesa mejor que hablar por teléfono. Hasta la noche, mamá. Por lo visto, me toca presidir en todas partes. Pero aquí no vamos a condenar a nadie, don Elías. ¿Y qué tal esa audiencia? ¿Mucho trabajo? Uy, no puede usted imaginarse la de volteretas que le damos al Código Penal. Pero quien más vueltas le da es su hijo. No he conocido a nadie tan absolutamente entregado a su profesión. Y que lo diga usted. Si ya de pequeño, en vez de jugar a policías y ladrones, jugaba a fiscales y condenados. Y cuando iba al parque con la chacha, lo primero que hacía era sentarla en el banquillo. Exageraciones, exageraciones de mi madre, que es andaluza de los pies a la cabeza. Nada de exageraciones. El otro día viniste con una cara que te llegaba a la rodilla porque no habías enviado a Siberia a eso de los jamones. ¡Hombre, los de los jamones! Sí. Eran dos gitanos la más de divertidos, sobre todo ella. Y por Justiniano, que era guapa la calé. Con todos los respetos, señor presidente, pero no creo que ni la gracia ni el atractivo físico constituyan atenuantes previstas en el Código Penal. Bueno, ustedes, ya salió el fiscal. Si cualquier día va a dormir con el birrete puesto. Vaya, a don Elías le ha hecho gracia tu ocurrencia, mamá. Sí que he tenido salero, pero no me río de eso. Estoy pensando en lo que dijo usted el otro día. ¿Y Enrique, soltando algo que agarré? No puedo creérselo, aunque me lo jure usted, don Elías. Ah, pues sí, dijo una cosa muy graciosa. Imagínese que se le ocurrió ofrecer a la gitana su protección, su pan y su techo. Oh. Nada menos que su techo. Imagínese la cara que pondría su hijo si la viera aparecer por esa puerta. Enrique. Dígame, señor presidente. Es usted el hombre más fiel a su palabra que he conocido en mi vida. ¿Por qué dice usted? Si lo pregunta usted, mire. ¿Eh? Esta mujer es la gitana de los jamones. ¡Ah! ¡Audiencia pública! ¡Ay, pobrecita! ¡Que me traigan una pareja de la Benemérita! ¿Qué dice? ¡Ay, que venga el ujier! ¿Pero de qué ujier estás hablando, chiquilla? De Manolo, el ujier de la audiencia, señora. ¡El Ministerio Fiscal tiene la palabra! Mamá, has sido víctima de un burdo engaño. Se te ha colado en casa una vulgar delincuente. Esto es intolerable, inadmisible. Vaya, ya salió con la venia de la sala, la defensa tiene la palabra. Ay, pobrecita, ella no me ha engañado. No puede ser mala persona. Mira qué cara de ángel tiene. 35 años y 3/4 de hora de arresto menor según el artículo 47.5 del Código Criminal Hipotecario con agravante de caída de sopa. Vamos, chinita, tranquilícese. La sopa es lo de menos. Además, tiene el atenuante de... Oiga, ¿qué atenuante tiene esta chica? Porque a lo mejor vino a esta casa dispuesta a ganarse la vida honradamente. O a robar los cubiertos de plata y las sábanas de hilo. Será cuestión de esperar. Y el tiempo dará la razón a uno de los dos. ¡Bien dicho para la sentencia! ¡Póngase en pie la procesada! ¡Despejen la sala! ¡Despejen la sala! Mi madre, se acabó la vista. Ay, doña Teresa, yo me largo ahora mismo de esta casa. Aquí hay duende, doña Teresa. Yo tenía unas visiones muy raras y ya no aguanto más. ¿Y qué visiones son esas? Ay, pues mire usted, que al entrar en el comedor se me figuró como que estaban sentados a la mesa unos señores muy conocidos de una servidora. ¿Eran los jueces y el fiscal que le juzgaron hasta hace unos días? Anda, mi madre, entonces hemos visto las dos la misma película. ¿Y cómo sabe usted que a mí más jugar? Pues sé que le han juzgado porque... Porque lo ha dicho usted misma cuando estaba desmayada. Y sabiendo usted que soy una procesada, una delincuente y una rea, no me eche usted de su casa, pienso que seguir robando jamones, Trinidad. ¿También sorteo de los jamones en el desmayo o jugo a la tela? Menos mal que el mareíto ese no me dio en el juicio. A usted se lo puedo decir que para eso tiene un corazón que es una pepita de oro.
Yo he mangado 6 jamones como 6 elefantes, pero estoy muy arrepentida, doña Teresa. Créeme que le digo la verdad, y solamente la verdad, y nada más que la verdad. Y aunque no la creyera, yo tendría que darle a usted una ocasión de ser buena. Muy agradecida, doña Teresa, pero yo me marcho de esta casa. Si a mí se me aparece otra vez la visión del señor fiscal, ¡ay!, me tiro de cabeza por el balcón. No se preocupe. Si se le aparece de nuevo el fiscal, piense que me tiene a mí como defensora. Mañana será otro día, y ya verá usted cómo se ríe de las visiones. Ahora descanse y duerma, y el dormir bien lo cura todo. Duerma, duerma. Muy agradecida, doña Teresa, pero déjeme usted la luz encendida. Que con el calor del horno. Buenos días. Buenos días, Trinidad Marqués. Ay, mi madre, que me da el patatún otra vez. Ay, porque esto que veo es el fiscal de la audiencia, el patilargo. Ay, ¿será de verdad o será un fantasma? ¿Estaré dormida o despierta? Está usted despierta, pero que muy despierta, demasiado despierta. Y sabe perfectamente quién tiene delante. Y sabe que esta es mi casa. Y que mi madre es esa mujer a la que usted ha embaucado con sus promesas de honradez. De manera que yo no estoy majareta. ¿Y usted es el fiscal en carne y hueso que se ha metido en esta casa? Quien se ha metido en esta casa, que es la mía, ha sido usted, que es muy distinto. Y a propósito de esta casa, yo le rogaría que tuviera la amabilidad de abandonarla rápidamente, ahora mismo, y no invoque la intercesión de mi madre, porque este es un asunto que debemos dejar liquidado entre los dos. No hay más que hablar, señor fiscal. La puerta está abierta y yo me largo. Aunque todavía no sé cuál de los dos caminos que tengo por delante voy a tomar. Si partir los cristales de una joyería y llevarme una pulsera, 2 collares y un pendentín, o subirme en un coche particular y decirle al dueño, llévame donde tú quieras. Y no ha probado a ganarse la vida honradamente. A eso vine a esta casa y ahora me echa. Y me echa precisamente el mismo que hace unos días me ofrecía su pan, su techo y su protección. Y que no me ofreció un abono para los toros, porque debe ser aficionado al parchís. No puedo negar que le ofrecí todo eso, pero fue para rebatir un argumento de la defensa. Muy generoso. Mucho ofrecimiento y mucha generosidad cuando ese ofrecimiento y esa generosidad podían hacerme mucho daño. Y a la viceversa, cuando llega el momento fetén, esa generosidad se la mete debajo del bonete, ni de lo dicho ni nada. Muy bien, señor fiscal. Cuando usted llegue a la hora de comer, yo ya no estaré en esta casa. Y le aseguro que su madre no sabrá que yo me he ido porque usted me lo mandó. Y hasta la vista. Porque como para eso de subirme a un coche particular, para eso yo no sirvo, pues hasta la vista de la causa del sumario del juicio que me sigan por lo del pendentí. Ah, pero un favor le voy a pedir. Que entonces dígame todas las perrerías que quiera. Pero por su madre hermosa, no me vuelva a ofrecer más su techo, su pan y su protección. Vaya, hombre. Pues qué bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Oye, mamá. ¿Qué quieres, hijo? Mira, mamá, Trinidad quiere marcharse de esta casa. ¿Marcharse? Yo particularmente no puedo consentir. Debe quedarse entre nosotros para que coma nuestro pan y comparta nuestro techo. Claro. Así no tendrá excusas si algún día vuelve a las andadas. Pero yo en el juicio no le ofrecí un puesto de criada. Trinidad no es criada ni sirve para eso. Inventemos algo para ella. Piénsalo tú, mamá. Cualquier oficio, cualquier ocupación. Y si no encontramos nada a su medida, pues que se quede a tu lado, ya que le has tomado tanta simpatía. Un beso, mamá. Hasta la hora de comer, Trinidad. María y José. ¡Ay, Trinidad! Que me parece que la que ahora está viendo visiones soy yo. ¿Pero qué ha podido ocurrir para este cambio tan repentino? Nada, doña Teresa. Su hijo que me puso verde en la audiencia y aquel verdo está echando flores. ¿Limpio? No, gracias. ¿Está limpio, cerrado? ¿Limpio? No. Advierto usted que por su irreal le dejo los zapatos, que lo pone usted colgando en cuarto baño y puede usted afeitarse cuando hay corte luz. ¿Quiere usted dejarme tranquilo? ¿Para qué vamos a discutir, hombre? Yo solo limpio. Si no queda usted contento con invitarme una cañita de una sangrejita y un bocadillo de jamón, liquidar mis honorarios. ¿Qué viene? ¿Hace? Está bien, hombre, está bien. Venga ya, limpio usted. Pero no se le ocurra de paso tratar de venderme una estilográfica más de Inusa, que ya tengo 8 fabricatos en el Sacro Monte. No, señor, yo no soy gitano de eso. Ni si no trabajar y venga a trabajar. Jardita son mi estampa. Pues si eres calé, aquí en los papeles tienen la manera de resolver tus problemas pa' in secula seculorum. ¿Y cómo? Lo primero que hay que hacer es robar 30 de jamones. Eso no se me había pasado jamás por la cabeza. Pero supongo, hombre. Oígate, ¿qué dice ahí? Magnífico rasgo de un fiscal de la audiencia de Sevilla. Ha dado cobijo en su casa a la gitana Trinidad Marqués después de haberla acusado días antes por el robo de unos jamones. ¡Mi madre! ¡Tenga este retún! ¿Eh? ¡Váyase sacando brillo que enseguida vuelvo! ¡Pero oiga usted! Y dígame, ¿qué quiere de mí? ¿Para qué ha venido a verme a mi casa? Para echar un palique y dejar cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. ¿Mm? Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y usted no es de los si te he visto, no me acuerdo. No, no. Usted ar pan pan y ar vino vino. ¿Eh? Sí, señor. Y al que madruga Dios le ayuda. Y al burro muerto la cebada al rabo. Bueno. ¿Y qué más? Bueno, es que como usted ha tenido el detalle con mi sobrina, y las buenas obras no se pueden quedar a media, y Trinidad y yo habemos sido tal pa' cual en el asunto de los jamones, pues aquí me di a su disposición para que me meta usted en su casa cuando le plazca. ¿Ha pensado usted ya en la alcoba en que voy a roncar? Ante todo, no encuentro palabras para agradecer su gesto. Es un gran honor para mí poder ofrecerle una habitación en esta casa. Y en cuanto a la que he pensado destinarle, ¿qué le parece este despacho? Hombre, señor fiscal, la verdad,
A mí las habitaciones exteriores no me acaban de gustar por el ruido de la calle, ¿viste qué cosa? Se la acolcharemos, hombre, se la acolcharemos. Yo llevaré la mesa al patio y aquí pondremos la cama. Eso estamos viendo, don Enrique. ¿De qué color prefiere las colchas? Bueno, pues de un azul clarito, muy clarito, no estaría mal del todo. ¿Y de comidas qué? ¿Sigue usted algún régimen especial? Hombre, como no sea que me gusta mucho el pollo. ¿Prefiere la pechuga o el muslo? Me da la nariz que hay su mijita guasa. ¿Qué haces con esta casa? ¿A qué ha venido aquí? ¡Dímelo! A lo mismo que tú. A que el señor fiscal me ponga en el camino del bien, de la regeneración y de la honradez. Señor fiscal, alójeme en su casa, que no quiero delinquir. Pues no delinca, hombre, la que va a delinquir soy yo porque te voy a asesinar. Anda corriendo para la vía pública, malo apunta la derecha. Espere un momento, Trinidad. Mande, don Enrique. Escúcheme, regalito. Dígame, ¿usted conoce algún oficio? ¿Oficio? ¡Ah, sí! Los oficios Semana Santa, que no me pierdo ni uno. No soy reverencioso. Don Enrique te pregunta si eres carpintero o albañí. Ah, yo no he tenido tiempo. Pero yo quiero ganarme pan con el sudor de todo mi cuerpo. Hombre, don Ficap, ¿por qué no me busca usted un destinillo? ¿Un destino? ¿Y de qué? Hombre, de inspector de algo. Que yo observo a la gente como nadie, ¿viste? A mí me pone usted sentado en una silla muerta, muerta, para que observe bien al que trabaja y al que no trabaja. Y en 2 semanas termino con todos los vagos de España sin moverme la silla. Tiene usted un espíritu de trabajo admirable. En fin, ya pensaré algo que no le fatigue demasiado. Dolores, escuche, Dolores. ¿Qué desea, señorito Enrique? ¿Quiere llevar al tío de Trinidad a la cocina y darle de comer? Dios se lo pague, don Enrique, que llevo 3 días con el estado de pago desamueblado. Venga, yo le diré por dónde se va. Va. No se preocupe que tengo un olfato que es una flecha indicadora. Es muy gracioso su tío, Trinidad. Y muy bueno y talentoso. Y con cierta inclinación a la honradez. Búscalo tú un empleillo, don Enrique, que yo haré todo lo posible porque lo deje en buen lugar. Y de paso no se olvide de mí, que esta casa no es un asilo para gitanos mangantes. Y usted me prometió una ocupación. Sí, sí, ya tengo una ocupación para usted. Siéntese en esta silla, Trinidad. Está equivocado, que el de la silla es mi tío. Siéntese, por favor. Ya estoy sentada. Trinidad, he estado toda la noche pensando en usted. Ay, había suerte, silla. ¿Y qué pensaba usted de mi cosa bonita? Pues pensaba que usted sería un interesante experimento para refrendar o desmentir mis convicciones y después publicar un trabajo sobre el particular. Eso está muy bien. ¿El índice delictuoso de la grey gitana obedece a marcas congénitas de raíz atávica o es un resultado de la influencia perniciosa del medio? ¿Los gitanos son lo que son porque ya lo eran o son lo que son porque han empezado a serlo después de ser? ¿Usted ha oído hablar de Pigmalión? ¿Pigmalión, dice usted? Pues tiene nombre de cantao flamenco, pero no sé quién es. Claro, claro que no lo sabe. Mi experiencia no es la primera de este tipo que se haya cometido. Desde este momento usted no es para mí más que un simple objeto de curiosidad científica. Algo así como una bacteria observada a través del microscopio. Dígame, ¿sabe usted leer? ¿Según qué letra? La que es un palito con un puntito encima, la conozco enseguida. La O. Exacto. No sabe leer. ¿Cuántas son 20 y 20? Pues según se me figura, 32. ¿He dado el clavo? Se ha hecho usted cisco el dedo. ¿Cuál es la capital de Francia? Roma. ¿Dónde está el Papa? Agua. ¿Cómo se llamaban los reyes católicos? Los reyes católicos, San Cosme y San Damián, digo yo. En fin, la prueba ha dado unos resultados clarísimos. ¿Está usted dispuesta a someterse a mi experimento? Sí, señor, pero ¿qué vas a hacer conmigo? Convertirla en una mujer. ¿Y ahora que soy un perito agrónomo? No, no, no. Quiero decir que pretendo transformarla en una mujer socialmente útil para ver si en esa circunstancia el atavismo, el impulso congénito prevalecen sobre el medio. Sí, señor. El atavismo, el impulso congénito. Yo lo entiendo divinamente. Mañana daremos comienzo a mi plan de adaptación. Ha de quitarse esas ropas inmediatamente. Debemos desterrar los lunares y los volantes. Mi madre se encargará de vestirla de otra manera. Aléjese unos pasos. Como usted mande. Dé usted una vuelta. Al ruedo, sí, señor. ¿No me dice usted nada? Pues digo que es evidente que al desaparecer la indumentaria gitana, elemento perturbador de primerísima clase, se ha suprimido de golpe un residuo hereditario que influye notablemente en la psicología del individuo. De acuerdo. No sé lo que ha dicho, pero de acuerdo. Y aparte de la psicología hereditaria de los residuos esos, usted me ve a mí por la calle y ¿qué dice? Por Dios, yo nunca digo nada a las mujeres por la calle. Y aquí bajo techado. Dígame usted algo por su salud que no lo va a multar ningún guardia. Pues sí, quería decirle... ¿El qué? Suerte por esa boca, vamos a ver, salero. Quería decirle que ya he preparado el primer experimento. He comprado estos 2 discos de gramófono. Al pedirlos en la tienda me he sonrojado de vergüenza. Oiga usted, don Enrique, ¿y eso por qué? Porque ambos y por sus 2 caras pertenecen al deleznable género folclórico. ¡Uy, qué asco! A mí no me obliga usted a escuchar eso por su madre, ¿eh? Espero que algún día diga esas palabras con sinceridad. Permítame que hoy no las crea. Cada semana haremos el experimento. Yo pondré el disco, sonará la música y usted hará lo que le salga del alma. Sí, señor, sí, como usted quiera. Su actitud al escuchar estas musiquillas me permitirá calibrar exactamente la trayectoria de su transformación. No debe engañarme, ni engañarse. ¿Qué siente al oír esta música? Ay, don Enrique de mi alma, dentro de un mes mi transformación antigitánica y contracogénita será tan completísima que me regalo un par de castañuelas y me las coma hasta. Pero en este momento usted me pide una verdad y yo no tengo más que esta. Fíjese usted. Soy de raza pura, descendiente del rey faraón, lo dice mi
mis ojos y mi velo que es como el carbón. Bordo la farruca con mi cuerpo gitano honda, rasca la sonanda y no deje chavo de tocar. Y ahora escuchen los payos lo que voy a cantar, que es esencia gitana de canela y azar. Mareina clara yo soy, gitana de Calía, quien quiera si no sabéis, no tiene más que mandar. Y en la palma de la mano yo te leo tu destino, miro las estrellas, miro los luceros, que ellos siempre dicen la verdad. Rejas de la cárcel que no puede mi razón vía, por cualquier cosilla los civiles te trincan y en paz. Suenen los panteros que las palmas te marquen el sol, y dejas las penas y ponen en el baile pasión. Y ahora escuchen los payos lo que voy a cantar, que es esencia gitana de canela y azar. Morena clara yo soy, gitana de Calía, quien quiera si lo sabéis, no tiene más que mandar. Y en la palma de la mano yo te leo tu destino, miro las estrellas, miro los luceros, que ellos siempre dicen la verdad. Miro las estrellas, miro los luceros, que ellos siempre dicen la verdad. Morena clara yo soy, gitana de Calía. Mañana continuaremos nuestro plan de reeducación. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, don Enrique. Y ahora escuchen los payos lo que voy a cantar. Morena clara yo soy, gitana de Calía, gitana de Calía. Olga, Olga. Sí, sí, chufla, chufla. ¿Te crees tú que vas a engañarnos? Tú has cantado una zambra, todos te hemos escuchado. El sino de mi maldición te está acercando, Enriquito. A tu antepasado lo cautivé yo con cabalas y conjuros, pero tú eres más blandorro. Te ha bastado un poquillo de canto y de baile para que empieces a sentirte como un globito en el aire. Qué sensación más rara, ¿verdad, vida mía? Buenos días, don Enrique. Hola, Trinidad. ¿Aquí me tiene usted? ¿Y por qué sirve usted el desayuno? Para eso está la criada. Si he trincado la bandeja, ha sido para verle y para pedirle perdón por el bailecito de ayer. Usted hizo lo que yo le había ordenado. Nada tengo que perdonar. Está bien, ¿y el susto ya se le pasó? ¿Qué susto? El que se llevó de fijo a darse cuenta que para transformarme a mí se necesita de 11 a 12 años sobre poco más o menos. ¿Usted cree? Sí, don Enrique. Yo nací gitana como usted nació fiscal. Y me parece que debíamos de dejar a un lado eso de fundirme a mí de nuevo y dedicarse usted a lo suyo y yo a lo mismo. ¿Y qué es lo suyo, Trinidad? Otra vez su vida de antes. Otra vez... Sí, otra vez a romar jamones, ¿verdad? Yo no he dicho eso. Por eso lo digo yo. Porque oírlo de sus labios María su mijita de daño. Yo me voy de esta casa, don Enrique. Estoy decidida. ¿Irte? ¿Irte de aquí? ¿Y a dónde vas a ir, Trinidad? Cualquiera sabe el camino que toma un gitano cuando sale por una puerta. Ya veo que le pesan las paredes de esta casa. La vida de los gitanos es más agradable, ¿verdad? Reírse de todo, no preocuparse de nada, mucho cante, mucho baile y pasarse la noche mirando a las estrellas. Y mirando la escarcha que se te mete en los huesos y catapum, agarra una pulmonía como una casa. Ay, don Enrique, qué poco se conoce la verdad de los calés. Todos nos ven desde un parco. Uno desde el parco del teatro, usted desde su parquito de la audiencia, pero nadie quiere arrimarse a nuestra verdad, porque entonces la cosa no es tan bonita. Miseria, cobacha, agua cocida para comer, trajes muy ventilados y desprecios de todo. Vamos, la España de pandereta vista por el revés, y esa es la vida a la que usted pretende volver. No se preocupe, me pilla muy acostumbrada. No he tenido otra desde que nací. Pues no volverá a esa vida, Trinidad. Si se marcha de esta casa, aviso a la Guardia Civil y antes de un mes volverá a estar sentada en el banquillo de la audiencia. Ay, de verdad, de corazón, ¿qué quiere que me quede? Ya lo ha oído, Trinidad. Ay, ole, mi alma y mi vida entera. Usted no es un fiscal. Usted es el padre hermoso de los gitanos. Venga para acá que le voy a dar un beso de ella, que le voy a poner la camiseta de revés. Desde hoy me servirá todos los días el desayuno. Y haga el favor de decir en la cocina que me hagan una tacita de tila. ¿Se siente mal, don Enrique? No, no, no. Lo malo es que me siento estupendamente. ¡La tila, pronto! ¡Ay, bueno, la tila. Señor! Sí, ah. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Tú estás esperando la tila, pero quien viene soy yo. Si Trinidad tiene quien guíe sus pasos, tú desde ahora también tendrás niñera, institutriz y ama seca.
Aquí estoy para salvarte de la maldición derramada sobre nuestra estirpe por esa perversa gitana infame y malandrina. ¡Sin insultar, don López! Que los espíritus puros tenemos que guardar la forma. Desde luego tú has guardado muy bien las formas. No pasan los siglos para ti, monada. Muchas gracias, pero ¿para qué se ha molestado en bajar hacia aquí todo resuelto? ¿No ve usted la cara de embelesado que tiene su descendiente? Ya lo tengo en el bote, don López. Sí, ya veo que he llegado tarde. Han tardado 3 meses en darme el visado de salida. Sí, pero aún ha llegado tiempo para ver cómo termina la función. Tiene usted que ver a su descendiente arrodillado a los pies de mi descendienta pidiendo árnica para su corazoncito y ella soltando un desprecio en cada mirada. A ver si se empapa usted, don López. ¿Empaparme yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le hace gracia? Gitana, don López de Baena hace mucho tiempo que dejó el chupete. ¡Uy! Enrique. ¿Me llamaba don Elías? Sí, Enrique, sí. Quería hablar con usted unos minutos. ¿Ocurre algo? No, nada, que tengo ganas de charlar con usted. Hombre, por cierto, ¿qué tal le sienta a la gitana la pensión completa, amigo Enrique? Le sienta que como se corra la voz van a venir a mi casa en peregrinación todos los gitanos del Sacromonte. Muy gracioso. Estos rasgos de humor no los tenía usted antes. ¿Antes de qué? De lo de la gitana. ¿Y qué, la gitana se encuentra bien en su casa? Perdone, don Elías, ¿a qué se deben estas preguntas? Pues, hombre, la experiencia esa no la podría hacer con un abuelo de Trinidad. Los abuelos de Trinidad fallecieron hace muchos años. Que Dios los tenga en su gloria. Pues que descansen en paz. ¿Pero no le parece que aquel artículo del periódico dio demasiado aire a todo lo que está ocurriendo en su casa? Le doy mi palabra de que lo publicaron sin mi consentimiento. Ya, ya supongo que no era publicidad, pero aquello ha trascendido, se comenta por ahí. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y en fin, yo le conozco bien, Enrique, pero los demás... Me parece que voy comprendiendo. Pues compréndalo, compréndalo, porque ya han empezado a llegar los anónimos. ¿Anónimos? Sí. Hace un momento acabo de recibir el primero. Por cierto que es un anónimo bastante raro. Parece escrito hace 400 años. Caracteres góticos y en pergamino. ¡Qué barbaridad! Hay que ver el trabajo que se toma la gente para disimular la letra. Pues es verdad. Aquí dice que después de cada sesión educativa se tiene usted que tomar 3 tazas de tila. ¿De tila? ¿De tila yo? Vaya, no debemos hacer caso de maledicencias de padre desconocido. Me parece muy bien su actitud. Pero no olvide que nosotros, por nuestro cargo, debemos extremar las precauciones. La gente no comprende que a una mujer como esa se la pueda estar reeducando. ¿Y por qué no lo comprenden? Pues porque les parece una tontería. Y a mí también. A mí también, amigo Enrique. Será una tontería, pero reeducándola estoy. Diablo, Ramón y Cajal tenía conejas en su laboratorio y nadie pensó mal de las conejas ni de Ramón y Cajal. Deje tranquilo a don Santiago, si al menos la experiencia fuera con los dos. ¿Con qué dos? Con ella y con su tío. La gente no pensaría lo que no es, pero una de dos. O los dos, o ninguno. Y de ser uno... Que sea el otro. ¿Me explico? Me está usted preocupando, don Elías. ¿Pero qué puedo hacer yo? Mire, Enrique, le está hablando el amigo y solamente el amigo. Su prestigio como fiscal ha sido hasta ahora inmaculado. La amistad que me unió con su padre me autoriza a recomendarle que tome urgentemente las medidas necesarias para cortar de raíz tales murmuraciones. Oiga, ¿qué hora es? La 1:07. Oh, maldita sea el señor Dojine por fabricar relojes. ¿Qué desea usted? Pero es usted por aquí. A las buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes, regalito. Ya veo que ha encontrado usted una ocupación. Sí, pero es muy peligrosa. ¿Ve usted este bidón de gasolina? Pues explota y aquí volamos todos. Y el caso es que estuve a punto de tener un empleo fenómeno. Lo tenía todo arreglado para entrar de limpiabota en un convento y ya luego resultó que era de Carmelita Descalzo. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso es usted, amigo regalito! Hombre, no se ría usted de mi desgracia, señor fiscal. ¡Reírme de usted, jamás! Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo se le ocurrió a usted entrar en este cormeo? Porque sabía que trabajaba aquí. Quiero hablar con usted, regalito. ¡Ay, no me asuste! Es que la Trinidad ha tenido un arranque y se las ha tirado con todos los camisones de su señora mamá. Trinidad es incapaz de quitar nada a nadie, ¿se entera? Cuando usted lo dice... He venido para decirle, verá, yo tenía pensado, yo quería proponerle, vamos, si está dispuesto, si consentiría en venirse a vivir a mi casa. Hombre, don Enrique, para tomarme pelos ha tomado usted la molestia de venir a verme. Le estoy hablando muy en serio, regalito. Necesito que venga a vivir con Trinidad. Es preciso que esté a su lado. No le pondré la alcoba en mi despacho, pero tendrá un cuarto junto al suyo. ¿Palabra de fiscal que no es chunga? Le doy mi palabra. Bueno, ¿y todo eso por qué? ¿También se le ocurrió a usted quitarme el atavismo ese? Pues sí, eso es. También quiero realizar la experiencia con usted. ¡Vamos ya, don Enrique, vamos ya! Ya verá usted cómo por 2 días a la semana y la mantención aparte... ¿No? ¡Este descendiente mío es idiota! Me tomo el trabajo de escribir 1.5 metros de pergamino para que dé la patada a la gitana y ahora ya ven usted. Para mayor escarnio, mete al tío en su casa. Ahorremos nuestras penas. ¡Uy, un toro! Mírela. ¡Sobrina, mi alma!
estás tú aquí, granuja? Un poco más de respeto. Yo vengo aquí requerido por don Enrique, que se ha empeñado en traerme a su casa de secretario particular. Mira, déjate de broma y vamos a hablar en serio, ¿eh? ¿Eso es cierto, don Enrique? Lo de la secretaría es una exageración, pero lo demás es cierto. Desde hoy, Regalito se quedará aquí a hacerte compañía. Toda la vida habéis vivido juntos y ahora he comprendido que separaros es una crueldad que no me perdonaría nunca. ¿Pero para qué quiere usted este gitano mangante en su casa, don Enrique? Nada de mangancia, sobrina. Yo he entrado por esa puerta convocado por la esencia para completar el experimento que está haciendo contigo. Porque el atavismo congénito no es lo mismo en un hombre que en una mujer. Y sin la colaboración de un servidor, pues, le iba a salir coja la experiencia. ¿Verdad, don Enrique? Hombre, cuando usted lo dice, amigo Regalito, verdad será. Pues a mí no es quien me quite de la cabeza que este granuja la engatusa a usted va a venir aquí a comerse la sopa boba. ¿Y su madre de usted sabe algo de esto? Mi madre, todavía no, pero voy a decírselo enseguida. Usted, mientras tanto, instale a su tío Regalito en la habitación que está junto a la suya. ¿Los colzones son de pluma o de milagüero, profesor? Son de pluma, pero describí mirando para arriba. Hijo, ya sabes cómo defendía yo a los calés cuando tú los ponías de vuelta y media. Pero una cosa es defenderlo y otra muy distinta es abrir aquí un banderín de enganche para gitanos. Van a confundir nuestra casa con el ojo de un puente. Pero mamá, todavía no han entrado en tu cabeza mis propósitos educativos. Oh, Pamplina, hijo, Pamplina. Hace 2 meses ponen a tu alcance un gitano y no le enseñan ni la tabla del 2. Pero es que todo ha cambiado. Me he convencido de que se puede ser gitano y persona decente al mismo tiempo. ¿Te refieres a Trinidad? Desde luego. En cuanto la hemos trasplantado de medio, ha brotado a la superficie toda la bondad que llevaba en su alma. Y esa bondad te ha hecho olvidar que es gitana, ¿no? Ah, olvidar que Trinidad es gitana resulta imposible. Tiene gracia por la mañana, por la tarde y a la hora del desayuno. Sobre todo a la hora del desayuno. Ah. Sí, hasta con los ojos dice cosas graciosas. Ah, y tú te ríes, ¿verdad, Enriquito? Todavía no. Pero el día que suelte la primer carcajada voy a torcer la Giralda. Don Enrique, ¿se está usted riendo? Es que tos. ¿Qué te ocurre? Cálmate. ¿Quieres un poco de tila? Ni tila ni nada. ¡Qué cosa tan divertida! ¡Nunca he oído nada tan gracioso! ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, que don Enrique estaba haciendo una experiencia sobre el humo y la sirigota gitana y mi sobrina soltó un cohete de gracia y mis té. En Tabía huele a pólvora. Te lo voy a contar, mamá. Es algo definitivo. No, hijo, no. No me lo cuentes. Que si tú con lo serio que eres te has puesto así, imagínate el efecto que le haría a tu madre. Pues tienes que oírlo. Oye, fíjate bien. Un gitano tiene una perra así, pequeñita, ¿eh? Y va y se la coge a la perrera. Entonces el pobre hombre quiere recuperar la perra, ¿eh? ¿Te fijas? Sí. La perra. Y el encargado de la perrera le dice que para recuperar la perra tiene que abonar la multa de 50 pesetas. ¿Y qué dirás que se le ocurre contestarle al gitano? Anda, no, hombre, que no tiene mucha gracia. Pues va y le dice, pero hombre, ¿cómo voy a pagar 50 pesetas a cambio de 5 céntimos? No, ¿no te ha hecho gracia, mamá? Sí, la verdad, hijo, no. El chiste como lo ha contado, pero distinto. Lo que le dijo gitano al gallo de la perrera fue, pero hombre, ¿cómo quiere que te dé 50 pesetas a cambio de una perrasita? Y no es lo mismo. En cuestión de moneda fraccionaria no andas demasiado bien, Enriquito. Bueno, pero ¿qué más da que sean 5 céntimos o una perrachita? Para ti la perra gorda. En fin, quedaros con vuestras cosas. No os entiendo nada. Ya ha dado la media y vamos a cambiar de asignatura. Bueno, don Enrique, venga, a la geometría y a la matemática, que es lo mismo. Eso no. Que hoy el martes hemos tocado cantar 11 canciones seguidas para que nos hartemos de folclore y le vayamos tomando manía, odio y repugnancia. Eso es. ¿Traen ustedes algo preparado? Pero, hijo, yo no he visto nunca un interés científico más raro que el tuyo. Esto no es enseñar. Esto es juerguear. Nada de eso, doña Teresa. Si vieras que a mí, a fuerza de cantar flamenco por obligación, me está gustando ya la música de ópera. ¿De ópera? Digo, de ópera. Ahora verás usted. Belli Caneroni, in questa pecina di macaroni. ¡Ole, ole, arte bueno! Eso es música y no la plata flamenca, ¿verdad, hijo? Dí que sí, qué diferencia de aquel cante tan fulero que hemos escuchado esta mañana, ¿verdad, sobrina? Veamos, Trinidad, veamos de qué cante se trata. ¡Fíjese, don Enrique! ¡Fíjese! ¡Vamos ya! ¡Esa le guinda al pavo y esa! ¡Le guinda al pavo que yo le echaré a la pava! ¡Azúcar, canela y clavo! ¡Que yo le echaré a la pava! ¡Y azuquita, canela y clavo! ¿Cómo se nota que empiezan a odiar el flamenco? ¿Verdad que sí, mami? ¡Hombre! Huyendo de los civiles, un gitano del Merced, sin cálculo y sin compina, ¿y en dónde vino a caer? Y en un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí encontró? Pues una
pavita fina que a un pavo la hacía la voz. Sartó la tapia de gitano con muchísimo talento. Ay, y cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba de... ¡Abre! Y a los dos los cogió con los dos enajos, y el gitano a su costilla de esta manera la habló. ¡Saco, sobrina! Échale guindas al pavo y échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava y azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava y azúcar, canela y clavo. Es una pena. ¿El qué? El que mi plan de educación exija acabar con este aspecto de la personalidad gitana. Te va gustando, ¿verdad? No, yo no entiendo nada de esto, pero me parece que Trinidad canta y baila como los ángeles. Ay. Y estaba ya el pavo asao, la pava en el asao, y llamaron a la puerta. ¡Jofú, qué miedo, chaval! ¡Oh, vamos ya, sobrina! Llegó un civil con bigote. ¡Josú, qué miedo, chaval! Se echó el fusil a la cara, brum, y de esta manera habló. A ver dónde está ese pavo. A ver dónde está esa pava. ¡Dale! Porque tiene muchísima guasa. ¡Ay, que yo no pruebe ni una! ¡Dale! Con los dos se sentó, con los dos trajeló, y el gitano a la gitana de esta manera la habló. Échale guindas al pavo y échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava y azúcar, canela y clavo, que yo le echaré a la pava y azúcar, canela y clavo. ¿Se da usted cuenta, Trinidad Vargas, de que su maldición gitana se ha convertido en una sociedad para el fomento del folclore? ¡Ja, ja! Me parece que estamos haciendo el plantígrado, Trinidad. ¿Y eso qué es? El oso, hija, el oso. Ah, para esto no valía la pena haber bajado de las alturas. Yo no aguanto más. Me voy para arriba y que se la apañen los dos. Y si usted se marcha, ¿qué diablos pinto yo aquí? ¿Me permite que la acompañe, joven? Muy agradecida, don López. Pues arreando, que aquí en Sevilla hace un calor que no hay quien lo aguante. Ay, sí, pero antes tenemos que pasar por la calle de la Sierpe porque he visto un camisón de nylon azul celeste que quita todo el sentido. Te lo regalo, nena. Muchas gracias, don López. Ay, le digo a usted, don Elías, que la venta de Antequera al lado de esta casa es un velatorio. Yo quiero mucho a Trinidad. Es muy buena chica. Pero mi hijo está jugando con fuego. Ya, ya veo que la cosa está que arde. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Enrique no ha tenido más novia que la ley. Un día le ponen delante una mujer como Trinidad y cataplum, chimpum. Pero con mucho chimpum, sí, señor. Y lo que es peor, sin enterarse del cataplum, porque estoy segura de que él es la higuera. ¿Y qué podríamos hacer si al menos su hijo tuviese ocasión de tratar muchachas de su clase? Pero como no simulemos un delito y las llevemos a la audiencia de acusadas... ¿Y eso no se podría hacer, don Elías? Por Dios, doña Teresa, pobre chica, sería mucho más factible traerlas a su casa. Ah, oh, pero a esas no las puede reeducar mi hijo. Ah, pero pueden requeteeducarle a él. ¿Por qué no organiza usted una fiestecita andaluza en su casa, ya que el niño está en esa cuerda? Y con este motivo invita a las preciosidades más conocidas de Sevilla. Yo me ofrezco a seleccionarla si usted me lo permite. ¿Una fiesta? Pero si yo no tengo costumbre de dar fiesta. Desde que se murió mi pobre marido, que en gloria esté, aquí no ha sonado una guitarra. No sé cómo se organiza una fiesta así, con jipío y todo eso. ¿Que no sabe usted cómo se organiza? Pues mire, no tiene más que sacar una entrada para el cine y verse cualquier película española. Y allí... Pido paloma, ya pasa por la calle de la Corona, ya pasa por la calle, pido paloma. Pido paloma, una paloma blanca, la otra negra, una era la alegría, la otra la pena. Una paloma negra, que era la pena, esa fue la que dijo, esa fue la que dijo, que no te quieran. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Qué original! ¡Qué nuevo! Una fiesta con baile por sevillana. ¿Y en qué película se inspira usted? No he visto más que una, pero había cuatro fiestecitas de estas. ¡Y qué preciosidad de fiestas! ¡Todas, todas como estas! ¿Qué sería de los sevillanos si no tuviésemos el cine para copiar? Y dígase que sí. Lo tiré al pozo, yo no quiero otra vele de ningún mozo, yo no quiero otra vele de ningún mozo. Cuánto me pesa, ya tiempo que lo tuve, ya tiempo que lo tuve en la cabeza. ¡Ale!
Una comida aparte de la casa, madame. Ay, thank you. Esta no la tenía reservada para ustedes vosotros. Gracias, regalito. Pero es la segunda que me tomo esta noche y la segunda que me tomo en toda mi vida. ¿Tú crees que me hará mal, Trinidad? ¿Por Además, qué? Para ti es un mal ejemplo. ¿Qué mal ejemplo ni qué tontería? Usted no tiene mucha compasión a los gitanos y a veces el que me da mi compasión es usted, que jamás ha tenido una hora caprichosa en su vida. Tómese la, hombre, que no le pasa nada. Bueno. ¡Hombre! Bomboncitos de mi alma, ¿cómo estáis? Muy bien. No, si no es que pregunto, es que afirmo. ¿Cómo estáis? ¡Qué pillito! ¿Y qué, os divertís mucho? Regular. Poco. Así, así. No está mal. Pero, nenas, yo os he traído aquí para algo más que para contestar con monosílabos. ¿Por qué no distraéis un poco a Enrique, el dueño de la casa? Allí lo tenéis con aquella chica que no sabe cómo quitársela de encima. ¡Hala, hacerle el quite! ¡Vamos, en marcha! Sí. ¡A por él, sí. Hijas mías! ¡Andad! ¿Piensa que alguna le gustará? Por lo menos a mí me gustan todas un rato. ¿Molestamos? ¡Qué fiesta tan bonita! ¿Qué tal vais, audiencia? ¿Ha pedido ya alguna cadena perpetua? Hemos leído que ha recogido una gitana. ¿Por qué no nos la enseña? Voy de respuestas. No molestan. La fiesta, en efecto, es muy bonita. La audiencia va de perlas. He pedido 3 cadenas perpetuas. Si no han leído mal, la gitana es esta. ¿Faltan más preguntas por responder? ¡Uy, qué memorión, qué memorión! ¿Qué memoria tiene usted? Gracias. ¿Y de verdad que la gitana es esta? Sí, yo soy. Trinidad marqué para servirle. ¿Pasa algo? ¿Y qué hace en su casa, Enrique? Ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Es usted de la prensa, señorita? ¡Uy, qué graciosa, qué graciosa! La pasará muy divertido con ella, ¿verdad? Insisto en la pregunta de Trinidad. ¿Son ustedes de la prensa? Yo no, pero tengo un tío canónigo que es redactor jefe de la hoja parroquial. ¿Será posible? Le felicito, señorita. Y usted, monada, no tiene tío, ¿eh? No, mi papá era hijo único. Vaya, lo dejaron de simiente para traerlos al mundo. Bueno, don Enrique, me voy a dar una vueltecita por la fiesta, ya que lo estoy pasando tan en grande con la compañía. El primer objetivo está cubierto. Ahora a por el segundo. Ay, que Dios le ilumine, don Elías. Trinidad. Hola. No parece que se divierta usted mucho. Lo corriente, don Elías. ¿Por qué se ha separado de su profesor? Porque se le acerca una manifestación de niñas y está muy ocupado correspondiendo las aclamaciones. Pues son un rato guapas los manifestantes. Y con mucho salero, diga usted que sí. Si yo fuera hombre, no sabría por cuál decidirme. Por cuál decidirme para darle la primera patada en... Ay, ¿ha visto usted algo más saborío? Si con las lecciones de Enrique yo tengo que acabar como ella, ahora mismito me compro un oso y un pandero y me voy por el mundo vestida de lunares. ¿Sería capaz de marcharse de esta casa? ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque pienso que eso de irse es una broma. Aquí se vive bien. Aquí está Enrique, digo don Enrique. Es simpático don Enrique, ¿verdad? Y sobre todo muy bueno. Más bueno que un tocinillo de cielo. Se merece que tú le quieras. Ya, y tú le quieres. ¿Cómo no lo voy a querer? Si es la única persona que se arrima a mi vera, dándomelo todo y sin pedirme nada. Sí, esa es la verdad. Yo sé que esa es la verdad. Pero no todo el mundo piensa lo mismo, Trinidad. Y dice usted que hay gente que piensa otra cosa, y que puede pensar. Ya te lo puedes suponer, Enrique es fiscal, y como fiscal, forzosamente no le faltan enemigos, los mismos que tiene la ley a la que él representa, y naturalmente, cualquier pretexto, por leve que sea, es bastante para que empiecen a rodar los chismes y las habladurías. ¿Y eso, don Elías, de seguro que a él le perjudica? Por lo menos no le beneficia en nada. Vamos, usted lo que quiere decir es que la mejor manera de yo corresponder a don Enrique es largándome a la conchinchina, ¿no es así? Mujer, precisamente a la conchinchina, no lo veo necesario. Si él no sabe dónde estás, con alejarte 250 metros hay bastante. Escucha, Trinidad. Dígame usted, don Elías. Estoy dispuesto a que si sales de esta casa tampoco vuelvas a lo de antes. Acude a mí, yo trataré de proporcionarte algún medio para que puedas ganarte la vida. Muy agradecida, don Elías. Pero 250 metros más tienes muy poca distancia para mí, porque a don Enrique se le podía estar perjudicando en su prestigio profesional. ¿Se fija usted lo bien que aprendí a hablar? Pero a mí se me va a perjudicar una cosa de mucho más adentro. ¿A qué te refieres? A mi corazón, que ya le había salido un brote de pelo rubí. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe si también a la víscera cardíaca de Enrique le ha salido el pelo? Una melena de pelos negros como los tuyos. Y tú debes comprenderlo, Trinidad. Eso es una locura. Sí, señor. Una locura como para ponernos camiseta de fuerzas a los dos. Porque él está muerto, en la veleta de la Girarda. Y una servidora al nivel del pavimento. Y ni él debe tirarse de cabeza hasta donde yo estoy, ni yo podría subirme hasta él, aunque sacase el título de piloto civil. La verdad es que no confiaba en que tú te adelantaras y me dijeras lo mismo que yo pensaba decirte. Clarividencia gitana, don Elías, y esa costumbre que tenemos los calés de salir a patar de todas partes. Hace unos días en la lección de literatura le escuché decir a don Enrique una cosa así como que la vida sueña. Pues nada, con hacerme la idea, que el día de la audiencia puse la cabeza en la almohada y que hasta ahora mismito no ha sonado el despertador, puesto arreglado. Pero Enrique no consentirá que te vayas. ¿Vas a despedirte de él? No, señor. Despedirme no. Pero voy a decirle adiós a mi manera, sin que él se entere. Con Dios, don Elías. Y mil gracias por haber puesto en marcha el despertador. ¿Qué? Ya está. ¿Del todo? Del todo. Ay, qué grande es usted, don Elías. Ella sí que es una gran mujer. En fin, mañana tendrá usted libre a su hijo para que entre esas niñas encuentre a la mujer de su vida. Y ahora me pregunto,
¿Cree usted que hemos hecho bien? Hombre, don Elías, yo creo que... También lo creía yo, pero no sé, la cosa ya no tiene remedio. Pero le aseguro a usted que si yo fuera Enrique, no esperaba que ella sacase el título de piloto. Me tiraba contra el pavimento desde lo alto de la Giralda. Don Elías, ¿pero qué cosa más rara está usted diciendo? Yo sé muy bien lo que me digo, doña Teresa. ¿Qué hace esa mujer? Despedirse, señora, que lo sé yo muy bien. Yo no me di cuenta de que te tenía, y hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de guiegue y amargura, pa'orme ligadura y hasta escúpeme. Y hacia mí los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quíreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay más hombre que tú, y que me sacai si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castiga Dios, y eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Fuiste una piedra silbando en mi frente, fuiste un torrente que me despertó, un caballo negro que al aire las crines corrió mis jardines y lo destrozó. Llévame delante de los tribunales, largas memoriales de condenación, que aunque me pidiera la pena de muerte, tengo que quererte sin apelación. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay más hombre que tú, y que me sacai si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castiga Dios, y eso con las manos sobre el evangelio, ay, te lo juro yo. Buenos días, Trinidad. Buenos días, don Enrique. ¿Eh? ¿Por qué me traes tú el desayuno? ¿Cómo no me lo trae ella como siempre? Hombre, don Enrique, en la variación está al gusto. Ayer mi sobrina, hoy un servidor, mañana un servidor también. Así le damos más armonía al café con leche. Muchas gracias, regalito, pero yo quería hablar con Trinidad. Pues como no puedo, tú una requisitoria a Radio Sevilla, porque Trinidad no se encuentra en casa en este momento. ¿Y dónde ha ido? Ay, don Enrique, mi arma. Cuando el gitano le entra el hormiguillo del turismo,
es capaz de llegar andando a Buenos Aires. ¿Cómo? Y mi sobrina debe estar ya a la altura de Albacete. ¿Qué tonterías estás diciendo? Para ir a Buenos Aires no se pasa por Albacete. Habla claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que desde ahora no tú estés más que un discípulo. Porque Trinidad ha decidido cambiar de aire y se las ha pirado de esta casa. Pero naturalmente volverá. ¿Cuándo vuelve? A lo mejor en Navidad para felicitarnos las Pascuas. La verdad, don Enrique, me parece que la Trini no piensa gorbe por aquí. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Por qué se ha ido? ¿Quién le ha dado permiso para que se vaya? Ya puedes decirme dónde se ha metido Trinidad. Venga, empieza. Don Enrique, considere usted lo último que me advirtió mi sobrina. Si te sirve, mañana te expenden públicamente en forma de albondiguilla. Y la Trini es capaz de hacerlo. Perfectamente. Ahora mismo nos vamos a la calle y tomamos un taxi. Tú te encargas de decirle al chofer a dónde vamos. Bueno, pero luego mapeo, ¿eh? No, señor, que tengo gran interés en saber cómo se hacen las albondiguillas. Cajón amarillo. ¿Qué automóvil, mi arma? ¿Dónde irá ese vehículo por estos andurriales? A pararse, porque de ahí no pasa. Mira, ya se ha parado. Lo que queda ahora es para los alpinistas. ¿Me quedo aquí o me vuelvo para Sevilla? No se mueva de aquí. Está bien, don Enrique. ¿Me conoce? ¿Y quién no conoce al señor fiscal de Sevilla? ¿Va de investigación a las cuevas? Pues sí, eso es. Voy a unas indagaciones. Adiós. Hasta luego. ¿Ha visto usted, don Enrique? Es usted más conocido que un artista de cine. Y esto no es nada comparado con lo que se va a armar cuando lleguemos a la cueva. Sí, es posible que con más de uno de los que allí habitan haya tenido concomitancias judiciales. ¡Ay! ¿Es más de uno? ¿Usted ha tenido concomitancias de esa con Torcenso? No me importa. Yo quiero ver a Trinidad y no me arrugo ante ningún obstáculo. ¿Ver a Trinidad? Eso va a ser difícil. Porque en cuanto se corra la voz de su santo advenimiento, no queda un gitano ni retratado. Y la primera en largarse es mi sobrina. Los demás saldrán huyendo del fiscal. Trini, del fiscal y de don Enrique. Es igual, vamos. ¿Eh? Regalito de mi arma, el niño pródigo que ha vuelto. Esta mañana tu sobrina y ahora tú. Y este señor, alargado. Mira, regalito, yo me tengo que ir para Sevilla. Y le va a decir a mi cónyuge que hasta dentro de 5 o 6 días no vuelvo. No vuelvo. 3 meses y 1 día. Excuso decirle lo que va a ocurrir cuando nos encontremos con lo de arresto mayor. Sí, es un problema, ya lo estoy viendo. Por una vez no exagera. Si yo pudiera quitarme esta pinta que me delata, porque me ha llamado el alargado, ¿verdad? Sí, pero sin mala intención. Ahora que lo de una mijita de camuflaje no estaría mal del todo. ¡Vamos, don Enrique, que se me ha ocurrido una idea! ¡Venga usted para acá! ¡Dichosos los ojos, regalito! ¡Oh, sí! ¡Osu, qué elegancia! ¿Han desafanado esa ropa de marqués? Me la he comprado con mis ahorros. ¿Verdad que sí, mojolillo? La ofrecen. A este no le conozco yo, ¿verdad, por aquí? No, de Valladolid. Se ha venido a Sevilla huyendo de una cuentecilla que tiene con el fiscal de por allí. ¿Verdad que sí, mojolillo? La ofrecen. Pues nada, pasarlo bien y hasta la vista. Ah, y mucho ojo con el fiscal de por acá, que no tiene nada que envidiar al de por allá. Hala, pasarlo bien. Con Dios, mi arma. Adiós. No le ha reconocido. Y este la ha visitado usted 4 o 5 veces. Andando, que la cosa está fenómeno. ¡Joder! Entra usted con esa flecha a la audiencia y le sientan en el banquillo. Viste, aquella es nuestra cueva, nuestra residencia particular. De seguro que está Trinidad porque sale humo. Yo me vi acerca un momento a tantear el terreno y le haré una señal para que se acerque. Está bien, ¿y qué señal me vas a hacer? Le echaré más leña al fuego. Ahora que si no sale humo, no se acerque. Porque el que está recibiendo leña soy yo y le puede tocar algo a usted. Anda, regalito, anda. Y por Dios, que salga mucho humo. ¿Humo? Sí. Otro trozo de regalito, pero algo saldrá. Adiós, Manolo. Mosíguen. Por aquí, tú. ¿Qué hacemos? Salí de Naja, que para alcanzarme a mí hace falta montarse en una motocicleta. Eso de cubrirse, compadre. Tira los niños detrás de esa tapia. ¿Lo que estás viendo? No puede ser. Mira, ese tío largo no fue a arreglar la cosa. ¿Qué haces tú aquí, Juanillo Largo? Compadre de mi arma, ¿en dónde te has metido en todo este tiempo? Y la salva ahora, buena de salud, ¿eh? Fetén, dátela. Este está el niñón para joder, café. Ya no veremos tú, ¿está claro? La Fetén. Pues nada, un besito. Ey, hasta luego. Échale guindar, pavo, y échale guindar. Granuja, y yo que creí que tú venías aquí en un arranque de dignidad para no seguir mangando en casa de don Enrique. Y resulta que vine a proponerme que me vaya contigo. Mira, de don Enrique yo no quiero nada. No quiero volverlo a ver más en mi vida. Ni a él, ni nada que me huela a él. Dame esa chaqueta ahora mismo. Trini, sobrina, que la chaqueta no te aculpa. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué voy a hacer? Lo que haría si tuviera don Enrique dentro. Mira. ¡Ay! ¡Qué paño de sabaté! Como si fuera de Logroño. ¡Hala! Ahí, al fuego, a convertirte en humo. Que por tu culpa, fiscal, yo ya no soy ni paya ni gitano. Que tú me has quitado el gusto de ese calé y me has hecho soñar una vida que no es la mía. Anda, achichárrate. ¡Quémate! ¡Quémate como yo me estoy quemando! ¡Como se está quemando mi corazón! ¡Anda, qué humo! La Trini debe estar quemando tu casa. ¡Humo! ¡Humo!
¡Hala! ¡A quemarte! ¡A convertirte en ceniza que como tú me has dejado el alma! ¡No quiero una que sea tuya, fiscal! ¡Nada te entera! ¡Ni de arriba, ni de abajo! ¡Regalito! ¡Ven para acá! ¡Los pantalones no, sobrina, que no tengo repuesto! ¡Trinidad! ¡Aquí estoy, Trinidad! ¡La Fetén! ¡Josú, don Enrique! ¡Cuánto no para estas chozas! ¡Usted por aquí! Pues ya lo ves, que he visto salir humo y aquí he venido. ¡Vaya por Dios! Don Enrique de Baena en mi casa y vestido de gitano. De faraón, hija, de faraón. De faraón de la Coruña, pero es que el mundo se ha vuelto loco. Aquí no hay más loco de atar que yo. ¿Crees que si no lo estuviera me habría vestido así y diría esas tonterías de la Fetén? He venido por ti, a que vuelvas conmigo a Sevilla. ¿A Sevilla con usted? Con esta morena clara se acabaron los experimentos, don Enrique. Va, ahora me doy cuenta de que todo aquello no eran más que habilidades, pretextos para tenerte junto a mí. Trinidad, ¿por qué has huido de mi casa? Pues mire usted, porque alguien me puso cara a la verdad y me hizo ver que usted es usted y yo soy yo. Ande, ande, andandito para Sevilla, que la audiencia lo está esperando. ¿Pero qué es lo que estás diciendo, Trinidad? Está diciendo la verdad, me parece que sí. Me parece que te están esperando en la audiencia. Sí, es natural. A ver, enséñame lo que llevas en los bolsillos. ¿En los bolsillos? No faltaba más, con mucho gusto, benemérito funcionario. ¿Un pañuelo? Ajá. ¡Caramba! ¡Espléndido cronómetro! ¿Es tuyo, regalito? A mí no me meto todo el lío. El bebé ha visto yo eso. Pues oiga usted, mío tampoco es. Eso no hace falta, que lo jure. Y es de oro. ¿De oro? ¿Y funciona? ¡Claro! Tic-tac, tic-tac. El golpe es de reloj suizo. ¿Con qué suizo? Venga, andando para el cuartelillo. ¿Para el cuartelillo, dice usted? Me parece que se ha equivocado usted una mijita, señor guardia. Naturalmente, aquí debe haber un error. Oye, regalito, en la chaqueta que tú llevabas está mi documentación. ¿Su documentación? ¿Que su documentación estaba dentro de la chaqueta? ¡Ja! Usted no está nunca en Valencia por falla, ¿verdad? ¡Ay, Virgen de las Angustias, que su documentación se la lleva al tiro de la chimenea! Bah, no tiene importancia. Mire usted, es un poco difícil de explicar, pero yo le doy mi palabra de honor de que soy fiscal. Sí. ¿Fiscal? Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla. Hombre, haberme dicho que eras el presidente del Tribunal Supremo, que me lo hubiera creído lo mismo. Ale, andando. Y vosotros también, hasta que se aclare lo del suizo. Como usted mande, ante todo la legalidad. Vamos. Ay. ¡Que no! ¿Cómo voy a creer que eres el fiscal? Pues lo soy. Te lo llamarán de apodo, porque otra cosa... Lo llaman porque gané el título en reñida oposición con el número 3. ¿Cómo insiste este tiro por la ventana? Pues cuando caiga por la ventana habrá dado con sus huesos en la calle el fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla. Deje tranquilo al señor fiscal. Pero mire usted... ¡Y cállese! ¡Se lo ordeno! Bueno, me callo. Pero antes le invito a que haga conmigo una pequeña prueba. Eso que tiene ahí encima es el código penal en edición de la editorial Bosch de Barcelona. Ábralo por donde quiera. ¿Que lo abra? Ya está. ¿Qué más? Ahora dígame el número de un artículo. El 285. Ha salido uno facilito. El que sin la connivencia de que habla el artículo 283 expendiere monedas falsas, cercenadas o alteradas que hubiese adquirido sabiendo que lo eran para ponerlas en circulación, será castigado con la pena de presidio mayor. ¡Papiñán nomás! Lo ha dicho de corrido. La de billetes que habrá falsificado Ergachó para saberse así el articulito. ¡Claro! ¡Qué pájaro! Ni pájaro ni paloma. ¿Usted se cree que con esa cara, que es un real estropajo, se fuese gitano? La Fetén. Con esa cara no se puede ser gitano, ni fiscal, ni podemos perder más el tiempo. ¡Hala! ¡Todos al calabozo! Sí, señor, sí, ante todo la legalidad. ¡Si yo soy de derecha todavía! Diga, ¿cómo? Ah, mucho gusto, mucho gusto. ¿Eh? ¿Pero qué dice usted? Pero hombre, qué tontería, debe ser algún bromista. ¿En qué cabeza cabe? Hombre, a propósito de cabeza, dígame, ¿de qué color tiene el pelo? Recáspita. ¿Cómo? ¡Caracoles! Sí, señor. Ahora mismo, a sus órdenes. Hemos patinado, Rodríguez. Un resbalón mayúsculo. ¿Entonces el fiscal? Sí. También hay fiscales rubiales. ¡Vamos! Quisiera que esto no se acabara nunca, Trinidad. ¿Que no se acabara el qué? Lo de estar juntos tú y yo cumpliendo la misma condena. Esto sí que es la Fetén de la Cipén, mi arma. ¡Hala, mi fiscal! Fiscal, creo que ha llegado la coyuntura. El momento crucial de darnos un ósculo. ¿Y eso qué, mi arma? Un beso. ¿Un beso, dice? Pues con la venia de la sala. Me da la nariz de que aquí estoy estorbando. Bueno, pero como no me puedo ir, me haré la ilusión de que me van a fusilar. Perdón, señor fiscal. ¡Qué error más lamentable! No sé cómo presentarle mis disculpas. Pueden salir cuando quieran. ¡Salís usted! ¡Adiós, sobrinos! Ya ve que la puerta está abierta. Pues ciérrela, hombre, cae corriendo. Que nosotros nos quedamos aquí presos para toda la vida. El sombrero tú. En fin, habrá que ir pensando en el regalo de boda. Es verdad. ¿Se te ocurre algo? A mí sí. Muy mono, riquísimo, talé de pura raza, es una criatura celestial. Pues en la primavera del año que viene lo facturaremos las cigüeñas pre de Sevilla con los mejores recuerdos de su antepasado. ¿Y por qué no les gastamos una broma y les enviamos dos? Ni broma ni nada. Ahí tiene el otro. ¿Aquí? ¿Eh? Pelirrojo como un seguro servidor. ¡Ah!
¡Ja, ja, ja!